Y al final de la misión, a propósito del Día Mundial del Cáncer de Seno, Noticias Capital desde el barrio León 13 con la historia de superación de Magali Bonilla, quien fue diagnosticada hace un año con cáncer de mama. Mañana es el Día Mundial del Cáncer de Seno y varias fundaciones se unieron a la campaña Levanta la Mano, Lucha por tu Vida. Todo esto para concientizar a las mujeres de detectar a tiempo la enfermedad. Magali Bonilla, una joven diagnosticada a los 26 años con cáncer de mama, le contó a Noticias Capital su historia de supervivencia. Esta historia se teje en el barrio León 13 entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha. Bogotana, de 28 años, entregada a la religión de los Testigos de Jehová, amante del rock y discípula del ejercicio, Magali Bonilla ha salido avante de un cáncer de seno que, gracias a la confianza en sí misma, no logró apagar sus ilusiones ni las de su familia. Me hice la ecografía y salió que era un supuesto fibroadenoma, pero después ya comencé a ver que aumentaba la masa, se endureció, entonces eso alarmó. Y me mandaron una biopsia y en la biopsia salió que era un cáncer. A sus 26 años, el oncólogo le dijo que de 10 pacientes con el tumor maligno, 8 se salvan y que ella viviría. Inicialmente, cuando uno le dicen que tiene cáncer, piensa en la muerte. Fue muy, muy difícil, pero luego me aferré a Dios, le pedí en oración que me diera fuerza, que me diera valor, que yo pudiera afrontar la situación y lo que se avecinaba, el tratamiento en sí. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de seno es el más común entre las mujeres en el mundo y representa el 16% de todos los cánceres femeninos. En el momento del diagnóstico y de la recuperación del paciente, el apoyo de la familia es fundamental. Muy importante estar ahí brindando ese apoyo. De hecho, es el momento en el cual la pareja más necesita de uno, de la compañía, de que uno le ayude con sus diligencias médicas, porque son muchas las que toca hacer, que uno le acompañe, le ayude en los momentos de quimioterapia que son bastante difíciles, que se le apoye mucho emocionalmente, un abrazo cariñoso. Es una niña muy activa y es una persona que no tiene obstáculos, los pasa, los logra. Lo más importante es la familia y que haya mucho positivismo, nada de negativo. Se estima que cada año en Colombia se presentan 6.700 nuevos casos de cáncer de seno. Sin embargo, gracias a la detección temprana y a los avances de la medicina, mujeres como Magali pueden superar con éxito las barreras de la enfermedad. Consciente de que a las mujeres jóvenes también les da cáncer de mama, Magali Bonilla motiva y alerta a personas de su edad por medio de la campaña Levanta la Mano, Lucha por tu Vida, que este mes se lleva a cabo a través de las fundaciones Simón, Corazón Rosa y la asociación Amese. Muy bien, por Magali, nosotros vamos a la primera pausa en Noticias Capital y ya regresamos con más información.